les adelanto material verdaderamente exclusivo, ya que el día de hoy sacrificamos a nuestro becerro cimental y en el rastro municipal nos encontramos a estos impresionantes animales. Son becerros de la raza Brangus Negro. No se pierdan el próximo video con toda esta información. Muy buenas tardes o buenas noches, tengan todos ustedes. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero primeramente agradecer por todo el apoyo y el interés en el último video que les publiqué aquí en mi canal, ya que ha alcanzado una gran cantidad de vistas durante los primeros días y muchos de ustedes me han dejado sus aportaciones y sus comentarios. Así iniciamos el video de hoy y nos encontramos en la parcela donde exactamente el pasado 6 de junio nos cayó una granizada, dañando y perjudicando severamente las hojas y el follaje de nuestro cultivo de maíz. Muchos de ustedes que me han estado siguiendo y han estado viendo mis videos se pueden dar cuenta y pueden entender de lo que les estoy hablando. Hoy en día así se encuentra nuestra parcela, ya está aventando el jilote, este producto que es de suma importancia para nosotros, ya que es el motivo y la causa del cual sembramos esta plantación de maíz para así posteriormente cosecharla y obtener el grano. A pesar del daño que sufrió nuestro cultivo de maíz, llevamos las correctas aplicaciones de nutrientes, de minerales para la recuperación de la planta, y aquí como podemos observar ya tenemos al fruto, al resultado de tanto esfuerzo y dedicación y trabajo que le brindamos a nuestra parcela de maíz. Al final de cuentas, el observar estas imágenes son verdaderamente satisfactorias debido a que nuestra planta, nuestro cultivo de maíz, sí aventó el jilote y era lo que nos tenía preocupados, era lo más importante para nosotros después de aquel daño ocasionado por el granizo. Recuerden que todos los cultivos, forrajes, pasturas y granos que sembramos en el rancho de pie de cría de Alejandro Elizondo se hacen con la intención de alimentar a nuestro ganado, de producir nuestros propios alimentos para todo el año, para tenerlos en óptimas condiciones, ya sea para las vacas de pie de cría y de igual manera para todos los toros de engorde. Continuando con el video y con el tema principal, seguimos trabajando día con día aquí en el rancho de pie de cría. A pesar de que la semana pasada nos encontrábamos inundados por el exceso de lluvias y por el exceso de agua que cayó del cielo, es así que después de que nos dio tiempo el suelo y el cielo para poder trabajar con la maquinaria, pudimos meter el tractor con la cortadora en esta sección donde teníamos sembrado el sorgo forrajero. Esto muchos de ustedes ya saben que lo sembramos y cultivamos con la intención de alimentar a nuestro ganado, a nuestras vacas que lo son el pie de cría, para así tenerlas en óptimas condiciones de salud y en buenas condiciones corporales, para que así nos estén dando un becerro o una becerra cada año. En el video pasado, donde les compartí toda la información con relación a este cultivo, a este forraje denominado sorgo sudán, y que les decía que la mejor manera para dárselos al ganado podía ser que lo ensiláramos, que lo cortáramos y lo dejáramos secar, o que de igual manera soltáramos al ganado para que pastara libremente. Ustedes deben de ver cuál es la mejor técnica o el mejor método para implementárselos en la alimentación del ganado. Aquí por ejemplo podemos observar en pantalla que el tiempo nos dio la oportunidad de meter la maquinaria para cortar este cultivo, y es así que decidimos meter el tractor con la cortadora para que este haga el trabajo. Recuerden que debemos de utilizar todos los medios disponibles que nos ofrece la naturaleza para alimentar a nuestro ganado. Muchas personas me preguntaban que si este producto se podía empacar. Yo siempre les he dicho que si el tiempo, que si la lluvia nos da la oportunidad de hacerlo, se puede hacer de igual manera. Aquí por ejemplo ya estamos con el tractor cortando este cultivo y se lo estamos ofreciendo al ganado completamente fresco, con un porcentaje mayor de humedad debido a que está recién cortado, y así podemos ofrecerlo al ganado sin ningún problema. A continuación les voy a mostrar las imágenes para que observen cómo nuestro ganado, nuestras vacas, nuestro pie de cría se lo come de la mejor manera. Ustedes deben de ver cuál es la mejor técnica que deben de implementar, y recuerden que siempre tenemos que tener a nuestro ganado en óptimas condiciones físicas
para que estos estén completamente sanos. A pesar de que en días anteriores nos encontrábamos inundados en gran parte de nuestras parcelas de aquí del rancho, y es así que se retiraron las lluvias por algunos días y nos permitió y nos dio la oportunidad de empezar a trabajar los terrenos, los suelos con la maquinaria, con el tractor. Recuerden que aquí en nuestro rancho sembramos varias secciones de este cultivo para así ofrecerles alimentos y pasturas, forrajes de excelente calidad para todo el año a nuestro ganado. A pesar de que tenemos pocos animales en el rancho de pie de cría, el trabajo es grande e inmenso. No podemos fallarles ni un solo día. Debemos de ofrecerles alimentos y pasturas directamente en los corrales, en sus tragaderos, y asimismo debemos de limpiarles y barrerles los mismos día con día para que éstas estén en óptimas condiciones de salud y de higiene. Asimismo, en el rancho de engorda tenemos la misma función de cumplir con alimentar al ganado y tenerlo en óptimas condiciones higiénicas y de salud. Es muy importante que nos apoyemos con la maquinaria, con los tractores, para que el trabajo sea más fácil y no sea tan pesado. Aquí ya estamos ofreciéndoles al ganado, a las vacas, la pastura que acabamos de cortar. Ustedes acaban de ver que el tractor estaba con la maquinaria, con la cortadora, haciendo este trabajo. Una vez que terminamos, procedemos a juntar con los trabajadores, con las personas, la pastura y cargarla en el remolque para llevarla directamente a los corrales, hasta los tragaderos de las vacas, y éstas estén consumiendo este forraje y este alimento de excelente calidad. Trabajando en el campo y con los animales de sol a sol los 7 días de la semana, manchándonos la ropa, las botas de estiércol y de lodo, es la vida cotidiana del agricultor y el ganadero para contribuir y fortalecer la economía de nuestro país y que las personas que viven en las ciudades, en las capitales, tengan acceso a los alimentos más básicos como lo son las frutas, las verduras, los granos, los cereales y los subproductos derivados de los animales, y así la población se esté alimentando de la mejor manera, muy sanamente, para que puedan desempeñar sus actividades profesionales día con día. Es así que gracias a nosotros, los ganaderos y agricultores, somos la base de cualquier economía aquí en México y en todo el mundo. Y que a pesar de que fuimos afectados gran cantidad de agricultores y ganaderos en todo el mundo por la pandemia que sobreexiste hoy en día, no podemos dejar de desempeñar nuestras actividades, nuestros trabajos día con día, independientemente de cómo esté el tiempo, cómo esté la situación actual, cómo esté hoy en día la economía de nuestros países. No debemos de dar marcha atrás y tenemos que estar produciendo día con día forrajes, alimentos, pasturas y granos para alimentar a nuestro ganado y a nuestra familia, y de igual manera para alimentar a toda la población mundial. Y continuando con el recorrido para alimentar a todos los ejemplares que tenemos aquí en el rancho de pie de cría, en este corral podemos observar a las becerras de la raza Cebú con nuestro semental aquí favorito del rancho, el becerro Charolais, que de igual manera se está nutriendo y alimentando de la mejor manera para que estos estén desarrollando y adquiriendo gran peso día con día gracias a las pasturas y forrajes que les estamos implementando aquí directamente hasta los tragaderos. Así terminamos el video de hoy compartiéndoles imágenes de un día común y cualquiera aquí en el rancho de pie de cría. Cualquier comentario o pregunta que tengan con relación al manejo y a la alimentación que implementamos con nuestro ganado, no duden en escribirlos aquí en la caja de comentarios. Esperen próximamente los videos que les vamos a estar compartiendo, debido a que ya sacrificamos al becerro simental y de igual manera vamos a meter más ejemplares a la engorda. Esperen próximamente las dietas y consejos que les vamos a estar pasando aquí en mis videos. Muchas gracias por todo tu tiempo, tu atención, y nos vemos para la próxima.